En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En poco tiempo, aquel espejo de agua del lago rebosa de barcas y se llena de ilusiones, aunque en realidad es solo hambre de milagros. Una vez más, la gente permanece fascinada por los milagros realizados por este nuevo maestro de Nazaret. Aquel pueblo de seguidores se detiene solo en la superficie. No se hace preguntas profundas y motivadoras que hagan emerger el origen de tanta energía que realiza esos prodigios asombrosos. Es necesario notar que la respuesta de Jesús no se limita a desenmascarar la motivación puramente material de la gente, sino que sugiere también la posibilidad que tal búsqueda encuentre satisfacción, porque es posible tener un alimento que dura para la vida eterna. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Jesús se dirigió a su ciudad y se puso a enseñarles en la sinagoga. Ellos preguntaban asombrados: ¿De dónde saca este su saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no viven entre nosotros? ¿De dónde saca todo eso? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les dijo: